Este sábado la ciudad de Edimburgo una vez más será anfitrión de FriraFest, un festival que celebra y que se ha llevado a cabo desde el año 2015. Es un festival para que lo disfrute toda la familia, que en especial celebra los logros y empoderamiento de la mujer. Hoy tenemos al director asistente de artes culturales de la ciudad de Edimburgo, MacDiel Castle, para platicar un poco más de este festival. MacDiel, empezamos con las preguntas. ¿Qué es el FriraFest y cuándo dio inicio en Edimburgo? Freedom Fest es un festival de empoderamiento de la mujer. Y es todo enfocado sobre la mujer, mujeres artistas, mujeres panelistas, mujeres cantantes, mujeres emprendedoras, todo sobre la mujer. Empezamos como en el 2015. ¿El por qué? Porque pues empezamos, yo comencé en el 2014. Y como nuevo me dijeron, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dije, bueno, pues hacemos un festival de Haronai. Ok, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues el festival de los ovnis. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y dijo eso, pues no sé. So, decidimos hacer un festival sobre la artista Frida Kahlo. Y todo empezó como un festival de Frida Kahlo, pero como fueron pasando los años, se convirtió de un festival de Frida Kahlo a un festival de empoderamiento de la mujer. ¿Por qué Frida Kahlo es la que representa el empoderamiento de la mujer? Frida representa el empoderamiento de la mujer porque pues no se dejaba. Quizás de lo que le sucedió, ella siguió adelante de su accidente en el autobús sobre su accidente de su esposo. O sea, porque se casó con Frida, con Diego. Nada la detuvo. Y aparte de que el esposo de ella era el gran moralista, no la paró, ella siguió su propio camino, no al lado, sino aparte que él, y ella sola salió al frente. Así, Frida Fest es un festival para las mujeres fuertes de nuestras familias. ¿Qué tipo de eventos se llevan a cabo en el Frida Fest? Al asistir, uno puede ver, empezando desde las 3, el certamen de belleza de Frida, o sea, quién se parece más a Frida. Tenemos música de diferentes cantantes. Tenemos a las Fénix que van a tocar en la noche. Tenemos el Braid and Brow Station, donde te hacen las trenzas. Si no llevas tu trenza, te hacen la trenza, te ponen tus unicejas y allá vas con otros vendedores que te pueden poner la coronita de flores. ¿Qué tipo de música se escuchará? Sí, tenemos a los Dirty Birdies que tendrán como vocalista una cantante. El programa empieza desde las 3. Sí, tenemos bailables desde temprano, desde las 5 para adelante, con música. Aparte también tenemos el concurso del certamen de niños, el certamen de adultos. Y tenemos también el récord de las más Fridas en un solo sitio. Este récord ahorita actualmente lo tiene Houston con 8,000 personas, etc. Pero aunque no creo que lleguemos a los 8,000, será el récord de sur de Texas. MacDiel, platícanos, ¿por qué es importante destacar a la mujer? En Edimburgo destacamos a todos. Tenemos el festival Diwali con la comunidad hindú india. Tenemos el festival Juneteenth con la comunidad negra, el festival filipino y el festival Frida para la mujer. Es importante destacar a todos los miembros de nuestra comunidad porque todos los miembros siempre han estado ahí, siempre han sido importantes. Aunque nunca se les destaca, no quiere decir que son menos de uno. Es igual. Una vez más, le recordamos que el evento es gratuito este sábado, empezando a las 3 de la tarde en el patio del Edinburgh City Hall. Puede llevar su silla si usted gusta. A MacDiel, muchas gracias por la entrevista.